¿Qué tal? ¿Cómo están? Es viernes 31 de mayo y hoy, último día del mes, nos hemos despedido con sol y mucho calor. Hasta 32 grados han subido los termómetros en las horas centrales del día, pero sin duda este fin de semana vamos a alcanzar la máxima más alta en lo que llevamos de año. 34 grados van a marcar los termómetros en nuestra provincia durante este fin de semana, así que vamos ya a conocer el tiempo que nos espera para mañana sábado. Un día tranquilo, soleado, anticiclónico, pues anticiclón que está sobre nuestra península y, como vemos, pues completamente soleado. Vamos a amanecer con cielos muy poco nubosos o prácticamente despejados en algún municipio de la provincia, con alguna nube alta, alguna nube de evolución que se va a desarrollar sobre todo de cara a la tarde y a la noche. ¿Y qué sucede con esas temperaturas? Pues que mañana ya alcanzamos esos 34 grados de temperatura máxima en muchos municipios, incluso en algunos otros, fíjense, en Tudela, en Aldea Mayor, van a registrar incluso 35 grados de temperatura máxima, sin duda un valor completamente veraniego y nada propicio, por cierto, de esta primavera. Todavía nos quedan unos días de primavera porque cambiaremos de estación casi a finales del mes de junio. Las temperaturas mínimas pues también se elevan, vamos a llegar hasta los 14-15 grados en muchos puntos de la provincia. Por el sur y el suroeste de los municipios se van a quedar con esos 12-13 grados de temperatura mínima y esos 34, que será mañana el valor general que vamos a tener por toda la provincia. El viento va a soplar mañana flojo y lo va a hacer de componente noreste. Mañana, como les decimos, un día tranquilo, soleado, con esas nubes de evolución que van a aparecer sobre todo de cara a la tarde y a la noche. Y ese calor que se va a repetir también, como les decíamos, el domingo. Va a ser un día similar al del sábado, pero ¿qué sucede? De cara a comienzos de la próxima semana, que entra una borrasca por el norte peninsular que va a hacer que esas temperaturas máximas desciendan ligeramente, pero van a ser igualmente agradables. Se lo iremos contando poco a poco aquí en el tiempo de la 8. ¿Y cómo nos despedimos hoy viernes? Pues con las fotografías que nos envían ustedes cada día a este número, a nuestro número de WhatsApp, y que reflejan el tiempo que hace en su municipio. Las fotografías que nos envían últimamente, por supuesto, de ese cielo completamente despejado, como vemos en la fotografía de Justino que nos envía desde Villanubla, y esas placas solares que este fin de semana van a tener mucho trabajo. También van a tener mucho trabajo en Tudela de Duero, porque este fin de semana se celebra la fiesta de la Exaltación del Espárrago, y además mañana, día 1 de junio, sábado, se celebra en Valladolid capital el Día de las Fuerzas Armadas. Sea como sea, pásenlo bien y disfruten del fin de semana. Nos vemos el lunes. Adiós.